A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de este mes se basa en el versículo 13 de Gálatas, capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muchas veces pensamos en los discípulos en términos de su relación con el Señor, pero ¿alguna vez ha pensado en el vínculo que compartían unos con otros? Juntos fueron testigos de los milagros del Señor, intercambiaron opiniones sobre sus parábolas, se entristecieron por su muerte y se regocijaron por su resurrección. Pero la amistad de los discípulos tuvo un costo. Cada uno de ellos dejó su medio de vida y su rutina familiar para seguir a Cristo. Unirse a Él no solo era motivo de controversias e incluso peligroso, también requería una constante reevaluación de lo que habían aprendido. Aunque la amistad de los discípulos fue producto de seguir a Cristo, la profundidad de su conexión tuvo sus raíces en sus experiencias. Por eso los verdaderos amigos no abundan. Tales relaciones requieren tiempo, energía, recursos y vulnerabilidad. Las conversaciones superficiales nos dejan con conexiones superficiales. Pero, como promete la Biblia, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Piense en esto. ¿Está usted satisfecho con sus amistades actuales? Si no es así, ¿qué podría hacer para que sean más sustanciosas?